Desde España para sus hermanos del Perú. Con amor. Todo el romanticismo de la época dorada de la música romántica hispana. Cada sábado desde las 6 hasta las 7 de la tarde. Una hora de amor y amistad. La hora de Juan Bau. Una hora de radio conducida por el legendario cantante español Juan Bau. En Radio Miraflores FM en el 96.1 del dial de su receptor. Desde España, con ustedes, para el Perú, para ustedes, Juan Bau. Hoy me llamará alguien que yo siempre en mi mente. Si me llamara y yo podré con ella conversar, no puedo apartar mis ojos del teléfono, fumando sin cesar, esperando. Más nervioso y mi corazón va cada vez latiendo más y más. No puedo apartar mis ojos del teléfono, fumando sin cesar, esperando. Hola amigos, Esteban Gisbert, José Luis Faulí y un servidor Juan Bau están un sábado más con ustedes. ¿Se acuerdan que en el programa anterior les prometí una visita a nuestro programa, una entrevista con un compositor muy conocido? Sobre todo sus canciones son muy conocidas por ustedes y hoy lo vamos a tener aquí. Hoy me llamará Alejandro Jaén. Alejandro, de verdad que es un placer volver a hablar contigo después de tanto tiempo.
¿verdad? Después de cuántos años. Oye, dime, Alejandro, ¿cuánto tiempo hace que vives en Estados Unidos? En Estados Unidos desde el año 80. ¿Desde el 80? ¿Ya hace tanto? Ya hace tanto tiempo. ¡Qué buena mar! Muchísimo tiempo, sí. Y oye, bien, bastante. El tiempo corre, que vuela, ¿eh? Alejandro, ¿sigues componiendo también, como siempre? Sí, sigo componiendo y produciendo discos. Estoy terminando un par de proyectos ahora. Sí. Un par de cosillas que estoy haciendo ahí. Un disco que yo empecé hace como un año, lo estoy terminando ahora. Sí. De un grupo de muchachos de 12 a 18 años, son dos hermanos y dos hermanas. Y otro disco de otra chica también, comenzando, siempre haciendo cosas. Pues haciendo proyectos aquí, estamos haciendo diferentes tipos de producciones, sí, y de cosas. Oye, ¿tú te acuerdas cuando componías allá? ¿Cómo se llamaba el piso aquel de la avenida, aquella grande? En el Generalísimo, allá en la Generalísimo, avenida de China, sí, la Plaza Castilla. Sí. Sí. Yo recuerdo cuando estabas componiendo el disco de Con mis cinco sentidos, ¿te acuerdas? Sí, precioso. Genial. Precioso disco, hombre. Yo siempre he dicho que esa ha sido mi mayor obra, en serio, lo digo en todas mis entrevistas, pienso que es el disco más completo que se ha hecho para Juan Bau. Yo recuerdo en aquella época la forma de componer tuya, tus ganas, tus vivencias que transportabas al papel, ¿te acuerdas? Pues sí, siempre lo hice con una gran pasión. Sí. Y lo más hermoso de esto es que lo sigo haciendo, porque verdaderamente para mí, sí, no hay nada que me llene más de más satisfacción y me da más alegría y me hace sentirme bien que es escribir. Eso es lo que yo hago en la vida, lo único que es hacer. Además soy un auténtico inútil, no tengo no sé hacer nada más que eso, pero bueno. Alejandro, yo no sé si tú eres consciente de que, por ejemplo, en Perú hay una canción tuya que es un himno, que se llama Te quiero cada día más. Ah, sí, bueno, me he enterado, claro que sí. Sí. Realmente en Perú, yo creo que también en muchos otros países de América también es una canción que sí, la gente le encanta y es un tema de éxito tuyo. Me da mucha alegría porque también es una gran canción, una de las canciones. Yo creo que es una de las grandes canciones, pero como tú decías, esta canción no solamente es en Perú, es en cualquier parte de Sudamérica y Centroamérica. Colombia también. Sí, sí. En Colombia por supuesto. Canción. Hay muchas canciones de esa época y que ahora me di cuenta que sí son, bueno, hace tiempo que son canciones emblemáticas. Sí. Y una de ellas es tu canción. La que escribí para ti, te quiero para ese disco, te quiero cada día más. Un tema precioso, muy positivo, muy, muy, muy hermoso. Me acuerdo, todas las canciones son verdaderamente páginas de la historia que yo he escrito cada día. Y eso me hace sentirme bien porque ya son muchos años escribiendo, 32, 33 años. Y muchas canciones, ya me estoy poniendo viejo. Ya son... Alejandro, ¿te parece que la escuchemos? Claro que sí, vamos a escucharla. Venga, vamos a escucharla. Es imposible que tu recuerdo viva en mi mente, que la distancia no me separe de ti. Es imposible que cada noche siga soñando y me despierte siempre pensando en tu amor. Si yo pudiera parar el tiempo y recobrarte, daría mi vida por abrazarte otra vez. Si yo pudiera ir con el viento para buscarte, no sé qué haría si tú quisieras volver. Te quiero cada día más y no quiero pensar que estoy muriendo dentro de esta soledad. Te quiero cada
cada día más y no puedo olvidar aquellos días llenos de felicidad. Y pienso ahora que jamás debí marchar, que no debí marchar. Olvídate de aquel ayer, volvamos a empezar. Es imposible que tu recuerdo viva en mi mente, que la distancia no me separe de ti. Es imposible que cada noche siga soñando y me despierte siempre pensando en tu amor. Te quiero cada día. Quiero pensar que estoy muriendo dentro de esta soledad. Te quiero cada día más y no puedo olvidar aquellos días llenos de felicidad junto a ti. Te quiero cada día más, sin ti no puedo estar y pienso ahora que jamás debí marchar. Pido que vuelvas a mí. Te quiero cada día más, sin ti no puedo estar. En Radio Miraflores te quiero encontrar, te quisiera encontrar para darte todo mi amor y toda mi amistad. Hola amigos, soy Juan Bau y me gustaría encontraros cada sábado a las 6 de la tarde en Radio Miraflores FM. En la hora de Juan Bau. Os quiero. Oye, bonita canción, de verdad que es tremenda, tremenda. Pero hay una canción que yo, concretamente en Cali, en Colombia, tuve el placer de oír cómo la cantaba el público, porque yo no la canté. Empecé a cantar Me duele tanto. Y desde la primera palabra tomó el público como suya la canción y la cantó de arriba a abajo. De verdad que eso te debe de dar una satisfacción enorme, ¿no? Sí, yo sé que ahora estás sufriendo, yo sé que tú me estás queriendo, pero también me estás odiando. No, no sé si puedes entenderlo. He sido infiel y me arrepiento. Amor, cuánto lo siento. Y me duele tanto que no puedo estar así y viéndote llorar. Llora también mi alma. Amor, compréndeme. He sido estúpido, yo me dejé arrastrar por aquella mujer. Que nada me importaba, amor, perdóname. Y ahora tú, tal vez jamás no puedas olvidarte. Y nunca más, ya nuestro amor será igual que antes. Pues tú tendrás siempre la duda y la desconfianza en tu corazón. Que puedas olvidarte y
Este dolor es una herida que no se cura en unos días, que llevaré toda la vida. Sí, esta tristeza que me llena es algo más que una cadena. Mira, amor, qué pena. Y me duele tanto que no puedo estar así, y viéndote llorar, llora también mi alma. Amor, compréndeme, he sido estúpido, yo me dejé arrastrar por aquella mujer que nada me importaba. Amor, perdóname. Y ahora tú, tal vez jamás no puedas olvidarte, y nunca más que nuestro amor sea igual que antes, pues tú tendrás siempre la duda y la desconfianza en tu corazón. Qué pena y qué estupidez la mía de engañarte. Y ahora tú, tal vez jamás no puedas olvidarte, y nunca más ya nuestro amor será igual que antes, pues tú tendrás siempre la duda y la desconfianza en tu corazón. Qué pena y qué estupidez la mía de engañarte. Te quiero cada día más, sin ti no puedo estar. En Radio Miraflores te quiero encontrar, te quisiera encontrar, para darte todo mi amor y toda mi amistad. Hola amigos, soy Juan Baum y me gustaría encontraros cada sábado a las 6 de la tarde en Radio Miraflores FM. En la hora de Juan Baum. Os quiero. No, a mí me encanta, me da mucha alegría. Ahora acabo de estar en México hace como unos 10 días que regresé de México. Sí. Y es muy gratificante ver lo que está pasando con la música mía de esa época, que está desde los 70, de los 80, que está verdaderamente muy de moda. Se canta en el metro, en todos los sitios, así, o sea, a nivel público. Incluso voy a hacer la música de una película basada en se va a hacer en México, basada en esa época, en las canciones de esa época, con temas míos, en donde en México ellos creen que soy uno de los compositores románticos, o el compositor español romántico más importante de esa época. Sí. Entonces, me da muchísima alegría. Claro que sí, es una, ver que la gente conoce tu obra, lo que tú escribes, lo que tú haces, eso es el mejor pago, el mejor premio que uno puede recibir, incluso más que recibir premios importantes que hemos tenido y los agradezco y los conservo y los tengo en mi estudio, en mi casa. Ese es el mejor premio, el recibir. Ver que tú cantas una canción, la gente la canta contigo. Eso quiere decir que ya no es tu canción, que es su canción. Sí. Y dice, mira, esta es mi canción. Y en realidad tienen razón, es la canción que ellos han hecho suya, no es tu canción solamente. Tú la has creado, pero ellos la han hecho suya y parte de su vida. Oye, Alejandro, dime una cosa. ¿Qué porcentaje tiene de construcción dentro de lo que es una canción? Tú como compositor lo sabrás también o mejor que yo. La arreglista. Es muy importante. La creación de la canción no tiene participación en lo que es ya embellecimiento, una obra en sí, ¿no? Sí. A cuando ya la escucha el público, pues tiene una gran importancia, porque es como un sastre, ¿verdad? El sastre que ya le da los toques finales, pero en realidad la importancia más grande sí la tiene el creativo, quien crea una historia, quien desarrolla una historia para crear una letra que puede ser
de un cualquier contenido, cualquier cosa, y también musicalmente tienen la habilidad, el creativo del el compositor de hacer esa alquimia que con una solamente esas notas musicales que son para todos iguales, do, re, mi, fa, sol, ha sido crear una canción diferente en cada obra que hace nueva. Eso verdaderamente es un misterio, porque ¿cuántas combinaciones pueden hacerse con esas notas musicales? 20, 30 mil, pero son millones de canciones, y esa, y ninguna de esas canciones, o la mayoría de esas canciones, no se parecen, no son iguales. Eso es un misterio para mí, el que con tan pocas notas musicales se pueden hacer tantos millones de canciones y tantas cosas diferentes. Es una, para mí es un misterio y siempre lo será, pero ahí está, la alquimia siempre sucede, y los compositores, para nosotros es un reto y es una cosa bastante complicada, menos ni hacer una canción nueva siempre. Es un... Sí, pero tú llevas el arte en las entrañas, eso se nota, se ha notado siempre. Tú, no sé si sabes, en cada una de mis presentaciones, en cada show que yo hago, en cualquier parte del mundo, yo siempre empiezo con una canción compuesta por ti que se llama Devuélveme el amor. ¿Cómo se llama? Perdón. Devuélveme el amor. Ah, devuélveme el amor. Devuélveme los besos. Esa canción para mí es... Segundo mentiras. Qué sí, bonita canción. Es, claro que sí. Es que genial, son canciones de mucha pasión y de una gran... y de unas melodías muy intensas también. Sí. Es la gran diferencia de las canciones de ahora. Toda la gente, cuando me pide canciones ahora, me están pidiendo canciones a artistas muy importantes, como, o sea, Marc Anthony y gente así, o Yair de México. Me están pidiendo canciones en este momento sumamente intensas, como de esa época. Bueno, las canciones que tienen una construcción... pues con esa, no sé cómo llamarle, es intensidad, es pasión, pero una forma muy bonita, una forma muy romántica. Y en cierto modo yo tengo esa esencia en todo lo que hago. La única cosa que ahora pues utilizo esa misma fórmula, pero tengo la habilidad también para hacerla actualizada. Así que las canciones que yo hago pues tienen... digamos que es esencia de esa época, pero suenan a hoy porque también añado algunos ingredientes. Muy bien. Que son los que la gente escucha en la radio, de lo que es la música pop, la música, la balada también pop, y en eso tengo mi, pues como cara creativo, ¿no? mi oficio y mi fórmula para hacerlo. Yo creo que es una época muy hermosa de la música. Sí, lo es, y vamos a escuchar Devuélveme el amor. Claro que sí. A tu lado yo aprendí, me enseñaste a caminar por la senda suave y dulce del amor. Era la primera vez que sentía en mi piel la ternura y el calor de una mujer. Y de ti me enamoré sin saber cómo y por qué. En tus ojos me quedé, en tu cuerpo me abracé, en tus labios dibujé las caricias que soñé, pero todo fue irreal, porque yo fui uno más. El dolor que siento en mí lo quisiera para ti, que tú has jugado con mi corazón. Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras. Y ahora dime adiós, quiero olvidar tu nombre, no quiero recordarte nunca en mi vida.
hay en mí, te la debo solo a ti y a mí mismo por creer en este amor. Nunca pude imaginar que esto me pasara a mí. ¿Para qué tanto soñar? ¿Para qué tanto sufrir? Hoy me toca a mí llorar, puede que mañana a ti. Eso nunca lo sabrás, eso nunca lo sabrás. El dolor que siento en mí no quisiera para ti, porque tú has jugado con mi corazón. Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras. Y ahora dime adiós, quiero olvidar tu nombre, no quiero recordarte nunca en mi vida. Alejandro, yo recuerdo las primeras canciones que tú pusiste, es decir, integraste dentro de mis, bueno, de los discos que entonces componía Pablo Herrero, José Luis Armentero, que recuerdo que entonces, pues, incluso Pablo me decía, oye, mira, que hay un chico que se llama Alejandro Jaén, que me ha traído una canción que se llama... Canta y Sueña. No, Canta y Sueña creo que pertenece a uno de mis primeros LPs, sí. Y que es una canción entrañable. Bonita canción, sí. Estamos remontándonos al 70 y a 73, por ahí, 74, ¿no? Sí. Entonces tú ya tenías, de verdad, ya tenías una cantera de canciones tremenda, ¿no? Hombre, yo aprendí mucho con Pablo y con José Luis, sobre todo con Pablo Herrero, al que estuve, como tú bien sabes, sí. Con quien trabajé varios años. Uh-huh. Y yo lo admiro tanto, lo quiero tanto a Pablo, porque yo aprendí tantas cosas de él. Para mí es un maestro, es un amigo, y en el cual, pues, en mi libro hablo de él también, como la persona que más me influyó, de la que aprendí como productor también. Uh-huh. Una gran persona, un tipo tan generoso. Y bueno, era muy joven, yo era muy joven en aquella época también. Pues fue una fase tan importante para como compositor y como productor, en la cual pues aproveché y vi lo que estaban haciendo. Sí. Porque mis canciones al principio no penetraban, porque eran a lo mejor muy, muy complicadas. Y cuando escuchaba a Pablo, cuando me decía, no, pero es que tienen que ser más simples, porque la canción tiene que tener estos ingredientes y esto y esto. Y yo trataba de comprender, no es fácil. Hasta que hice una canción que se llama Acaríciame. Entonces ahí me di cuenta de por qué, cuál era lo que decía Pablo, que era que una canción tenía que tener esa melodía fácil, esa letra que llegara a la gente. Y comprendí perfectamente, eso me sirvió de mucho. Acaríciame, Alejandro, es una de las canciones estrellas de mi repertorio, Allá Donde Voy. Es una canción... Sí, una canción muy linda, y sobre todo que en esa época era una canción muy audaz también. Sí. Recuerdo que esa canción para ti fue una canción de un gran éxito, muchísimo. Un pelotazo tremendo, sí. Y también para otros cantantes, como Álvaro Torres, fue su despegue como cantante en América, y para Lupita D'Alessio, sí. Canción estrella, para Manuela Torres fue canción del año, artista del año en México, que por esa canción... Yo recuerdo que Manuela Torres, cuando llegó a México
este álbum, este trabajo nuestro, por decirlo de alguna manera. La compañía discográfica o la editorial, antes de que saliese mi disco a la calle, ya me había fusilado esta canción con Manuela Torres. Sí. Eso fue obviamente, o sea, fue una cosa que inevitable, porque un éxito tuyo que ya despuntaba, tengo muchísimo, claro, en América, en muchos países. El productor de Manuela Torres, Marcelo Gil, fue quien me parece que eligió la canción, o sea, sí, la mandaron a la editorial. Y fue artista del año y canción del año en México, canción que fue prohibida además en la radio de México por la palabra. ¿Y quién sabe? ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá tu hombre el que esté con él. En tu leche haciendo el amor. Eso la prohibieron en la radio, porque era el año 77, 78, creo que era. Y no permitía la radio que eso no se estilaba o no se decía en canciones, y era muy audaz la canción y la prohibieron. Pues cuando la prohibieron fue aún mayor el éxito que tuvo. La gente, pues tuvieron que dejar el tema de la radio. Y sí, es la historia un poco. Hoy día es la canción que también cierra el show de una gran intérprete como es Lupita D'Alessio en México. Pues, es una intérprete extraordinaria para la que estoy escribiendo ahora un disco nuevo para su próxima grabación. Todavía es una gente muy popular, una artista muy popular en México. Lo sé. Es una canción muy, muy, bueno, muy exitosa. Para mí, en realidad, la canción que me hizo decidirme a venir a América, y donde me ofrecieron verdaderamente en México grandes oportunidades, quedarme en el país, que me vine a quedar en Estados Unidos. Pero por Acaríciame, con esa canción que tú iniciaste con éxito, yo verdaderamente me vine a este continente con una ya encumbrado en éxito a nivel internacional. Y esa fue la canción para mí, de como mi amuleto de suerte, que en cualquier lugar del mundo donde me da el español, la canto y la gente la conoce y la gente la siente. La tararea y la canta. ¿Te parece que la escuchemos? Pues claro que sí. Acaríciame despacio, lentamente y sin temor. Acaríciame y siente dentro de tu corazón que el amor es algo más que una mirada, que no basta con decir unas palabras, y que un beso es nada más una emoción. Acaríciame, yo quiero que te sientas, soy mujer. Acaríciame y goza como yo este placer. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en tu lecho haciéndote el amor. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel. Envuélveme en tu cuerpo de mujer. Olvídate del tiempo y del ayer. Acaríciame y déjame escuchar tu corazón, que late a prisa igual que mi pasión, que vibra como yo con este amor. Acaríciame y bésame como te beso yo. Acaríciame y entrégate como me entrego yo. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en tu lecho haciéndote el amor.
acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel. Envuélveme en tu cuerpo de mujer. Olvídate del tiempo y del ayer. Acaríciame y déjame escuchar tu corazón, que late a prisa igual que mi pasión, que vibra como yo con este amor, con este amor. Acaríciame. Acaríciame. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en tu lecho haciéndote el amor. En Radio Miraflores te quiero encontrar, te quisiera encontrar, para darte todo mi amor y toda mi amistad. Hola amigos, soy Juan Baum y me gustaría encontraros cada sábado a las 6 de la tarde en Radio Miraflores FM, en la hora de Juan Baum. Os quiero. Yo recuerdo un día que Alejandro Jaén, el compositor, el gran compositor con el que estamos hablando, entrevistando en estos momentos, me invitó a cenar a su casa y recuerdo que repasando las canciones que en ese momento él estaba componiendo, me preguntó: Juan, ¿tienes alguna inquietud por algún tipo de canción, algún tipo de tema dentro de las canciones? Y yo no sé si tú recuerdas a Alejandro que yo en aquella época pues estaba rodeado de una serie de gente. Sabes que cuando uno es popular tiene muchos amigos, mucho moscardón alrededor que realmente ni son amigos ni son nada, ¿no? ¿Te acuerdas que te lo comenté y al día siguiente me llamaste y me dijiste: oye, mira, acabo de componer una canción que tiene que ver con lo que hablamos tú y yo anoche? La canción se llama Detrás de una sonrisa. Estoy tan lleno de mentiras que me engañan cada día. Estoy cansado de promesas y de escuchar siempre la queja de mi voz al llorar. Voy caminando entre la duda, entre tinieblas que me abruman. Es tan difícil el camino que ha preparado mi destino y no sé qué haré. Solo fantasmas sin oído, gente que esconde su maldad detrás de una sonrisa. Quisiera ser uno de ellos, vestirme con su mismo atuendo, vivir de engaños y mentiras y de promesas no cumplidas, pero no podré. Estoy cansado de esta vida, que es una farsa cada día, y voy camino a la locura, pues no encontré aquella ternura ni el amor que busqué. Por no tener ni tengo amigos, solo fantasmas sin oídos,
Por no tener ni tengo amigos, solo fantasmas sin oídos, gente que esconde su maldad detrás de una sonrisa. Por no tener ni tengo amigos. Genial. Me acuerdo perfectamente, claro. Qué tiempos aquellos, de verdad. No sabes lo a gusto que estoy entrevistándote. Más que entrevistándote, estoy hablando con un amigo, que eso es muy importante. Señoras y señores, hacía mucho tiempo que Alejandro y yo no conversábamos por cuestiones. Pues sí, hombre, tú eres una persona muy entrañable para mí, un gran amigo y un artista que siempre admiré y que a mí fue realmente un sueño que tú cantases mis canciones, porque eras el primer artista con un éxito extraordinario, no solamente de España y América, que me hizo, pues me dio la oportunidad de que mi música fuera grabada, porque yo solamente había tenido experiencias como compositor, con un par de cositas nada más, y tú fuiste el primer artista con el que yo tuve éxito grande, y eso para mí pues nunca se me olvida, nunca lo puedo olvidar. Es algo que se hace en mi historia como compositor, porque contigo empecé, como contigo yo comencé el éxito. ¿Te acuerdas de esa canción que se llama, bueno, que empezaba así? Sorry darling, listen to you, I never can forget you went through, is you I love you. ¿Te acuerdas dónde nació esa canción? Uh-huh. Pues esa canción nació en mi casa, en Valencia. Ah, sí, señor. ¿Te acuerdas? Que estábamos tocando la guitarra y tal, y de repente, oye, ¿tú te atreverías a cantar esta canción en inglés? Canción muy bonita, ¿eh? Creo que es la única que yo he cantado. Muy, muy, como que muy casual la melodía. Sí. Y bueno, sí, es como muy country, muy, muy suavecita, sí. Pero muy graciosa, muy simpática. Ahí la americanita, nosotros nos encontramos mucha música americana, claro que sí. No, bueno, es súper lindo, la verdad que hay tantos recuerdos, ¿eh? Hay otra canción, una canción que se identifica mucho con los artistas, y yo no sé si tú la compusiste, porque realmente nos pasa a todos, pero es una canción que habla de los viajes en los que nos introducimos cada vez que salimos de gira. Uh-huh. Y que realmente pues tiene mucho que ver en que cuídate bien, dulce amor mío. Ah, claro. Dime que sí. ¿Qué harás? Lo que te pido. Esa canción, realmente, cada vez que yo salgo de casa para viajar, me viene a la mente, porque es una realidad, ¿no? Ese es el artista que se va de gira y que tiene que dejar a su amor en casa, diciéndole que por favor no llore y que volverá como mucho en un mes, ¿no? Sí. Está genial, ¿no? Uno no se separa de algo que ama y que quiere, sí. Pues es... sí, como es una canción muy tierna, muy, muy bonita canción. Así es. Increíble que hacía tiempo que no escuchaba pues los títulos de esas canciones y no recordaba esta época tan hermosa y tan creativa, tan importante en mi vida, porque pues he sido una persona muy apasionada para todo, para mi vida, pero sobre todo para la música, para lo único que sé hacer y lo que más me gusta hacer en la vida. Pues Alejandro, lindísima canción también, me encanta. Sí, sí, sí. Yo solo te pido que, por favor, que no perdamos el hilo, que sigamos comunicados a partir de ahora. Y pues claro que sí, hombre. Y te pido la amistad que yo siento por ti. Gracias. Y bueno, a veces es que no, uno no separa los afectos, y la distancia no separa los afectos, sí. Lo que pasa es que pues es un negocio también muy intenso la música. Estar vigente en la música, para mí, bueno, yo me doy cuenta cuando veo lo que hago a través del tiempo, pero es difícil mantenerse por tantos años haciendo producciones de éxito y haciendo canciones de éxito para mucha gente. Así es. Me ha tomado a mí, digamos que, parte de mi tiempo. O sea, prácticamente yo duermo poco,
pues he tenido que venirme para un país. Me vine porque quise, ¿verdad?, para Estados Unidos. Tuve mucho éxito en América, pero he estado lejos de mi familia, he sacrificado muchas cosas porque, pues, que es un sacrificio grande mantenerse en el, digamos, como dicen, mantenerse en el éxito, sí. Y mantenerse fresco, mantenerse actualizado. Y a mí lo que me mantiene es la pasión que yo tengo por lo que hago. No es que sea más talentoso que otro compositor, simplemente que al mirar a lo que yo he hecho, veo que hay probablemente ya más de 1000 canciones que tengo grabadas. Entonces, sí, eso, te iba a preguntar antes por eso. Sí. Alejandro, muchísimas gracias. Y solo te pido, vive y siente. Si puedes, busca siempre, cada día, ese algo nuevo que llene tu vida, para que nunca te falte una ilusión. Vive, siente y enamórate de todas esas cosas, grandes o pequeñas, todas son hermosas, porque todo el mundo está lleno de amor. Vive y siente, no dejes escapar ningún momento, porque es tu vida y es tu tiempo. Descubre un mundo nuevo a cada paso y detente aunque llegues con retraso, porque puede al fin que encuentres el amor. Vive, siente y si puedes busca siempre cada día ese algo nuevo que llene tu vida, para que nunca te falte una ilusión. Vive y siente, no dejes escapar ningún momento, porque es tu vida y es tu tiempo. Que tú guardas tan adentro de tu alma, de tu alma, de tu alma. Te quiero cada día. Sin ti no puedo estar. En Radio Miraflores te quiero encontrar. Te quisiera encontrar. Para
para darte todo mi amor y toda mi amistad. Hola amigos, soy Juan Bau y me gustaría encontraros cada sábado a las 6 de la tarde en Radio Miraflores FM, en la hora de Juan Bau. Os quiero. Ha sido un gran placer hablar con mi amigo Alejandro Jaén. Amigos míos, hasta muy pronto. Brindemos por ello. ¿Qué está pasando? Nos olvidamos de lo que fue la tradición. Hemos perdido la ilusión, se nos va del corazón. ¿Qué está ocurriendo? Nuestras costumbres se están quedando en un rincón. Hemos de tener en cuenta nuestra esencia y no perder la tradición. Crecer.